maestría intelectual de hacer la ficción creíble en la mágica y sensible imaginación radial, arte que pone en el dial mil historias y se ve atenta al drama de pie entre sonido y libreto, donde se gana el respeto. Todo eso unido es Maite. Lo que más me gusta es escribir. Es la pasión que siempre he tenido desde niña, porque empecé muy chiquita a escribir. Se lo agradezco también muchísimo a hoy un gran artista de la plástica en Cuba, Arturo Montoto. Vivíamos que nos separaba una cerca, yo era muy niña, y Arturo siempre cuando pintaba en las cercas me decía, todas esas cosas lindas que me cuentas, escríbelas. Y se lo agradezco muchísimo. Y esa pasión nunca se ha dormido en mí. Creo que el día que deje de escribir, se acabó todo. Sombrero Azul es parte de mi infancia. Me lo han preguntado muchas veces, pero no me canso de hablar de ese suceso. Yo vivía en el campo, en Pinar del Río, y Sombrero Azul era un espantapájaros que estaba en el patio de la casa de mis abuelos, y siempre conversaba con él porque por ahí había muy pocos niños. Para mí era mi amigo. Entonces mi abuelo un día me dio la sorpresa, rompió una de las pocas camisas que tenía en aquel entonces para salir, que era azul, y me le hizo un sombrero. Y eso significó tanto para mí que siempre me dije, un día voy a escribir algo sobre este espantapájaro. Y así fue, se ha convertido en algo fundamental en mi vida y además creo que también, como dije, el día que deje de hablar de Sombrero Azul, murió toda la ilusión en mí. Sombrero azul, me llaman de veras. Sombrero azul es mi nombre real. Puedo viajar hasta donde quiera. Mi sombrerito nos puede llevar. Sobre el amor a los maestros, a la familia, a los amigos. Toca infinidades de temas. Hasta ahora es lo que me he propuesto siempre. Además, me gusta mucho investigar. Me gusta mucho investigar cada vez que vamos a una comunidad, a una escuela. Incluso ahora, Sombrero Azul está saliendo en las emisoras de todo el país. Y de otras provincias también me escriben los profesores para pedirme temas que ellos quieren ver destacados en esos niños. Nunca supe que yo era un proyecto comunitario hasta que un buen día me invitaron a un festival internacional que se desarrolló en La Habana y me dijeron no, porque tienes un proyecto comunitario. Yo me quedé así, yo dije, bueno, nosotros salimos a la calle a trabajar, pero no sabía eso de proyecto comunitario. Y cuando llegué a ese festival internacional, primero aprendí muchas cosas y en segunda nos dieron dos premios muy importantes ahí y oficialmente nos declararon proyecto Sieri. Para nosotros eso fue muy importante. Me gusta mucho que los niños vean cómo se hace el programa, los efectos manuales, los guiones en la mano, la música, y además se les explica cómo es que se hace todo este proceso. Siempre hago investigaciones sobre el tema que más le interesaría a esa comunidad, qué tema puedo llevar, en qué tema puedo ayudar en esa comunidad. Es lo que siempre hago, yo no dejo de investigar y dejar de escribir en las escuelas, en la comunidad. Es una cosa muy, muy interesante y siempre motiva mucho al público y a nosotros también. Son 25 años haciéndolo. Yo nunca trabajo para festivales. No me gusta, no me interesa. Eso de que tú me digas a mí, prepara un programa para festival, no me motiva. Yo siempre le he pedido a la gente que trabaja conmigo, a mis realizadores, a mis actores, que hay que dar todos los días el máximo de la calidad. Y ese es el festival para el que nosotros trabajamos, para el público, para el pueblo, para los oyentes, para los televidentes. Ahora en Jagua TV, esa cantidad de criterios tan lindos que llegan de diferentes países, de personas que uno no conoce, ese es mi festival, ese es el festival que gana Sombrero Azul. No me gustan los festivales.
Estamos aquí, esta es nuestra casa en Sigedel. Estamos muy felices de ser un PDL, Alas de un Sombrero. Seguimos haciendo nuestro trabajo, no ha variado nada. Seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo ahora, pero agradecemos mucho la ayuda que hemos tenido en estos momentos. La comunidad europea nos ha facilitado, por supuesto, con nuestro trabajo, un equipo de audio con todo lo que necesitaba Sombrero Azul para seguir haciendo las cosas con más calidad. Y eso, por supuesto, nos da mucha satisfacción. Esta es nuestra casa. Aquí damos las actividades los martes, aquí ensayamos también porque somos profesores de la Escuela de Instructores de Teatro. Y entonces los jueves damos clases aquí con esos muchachos para que también sientan el mismo cariño por este lugar que sentimos nosotros, el proyecto de Sombrero Azul. Páez es de esas personitas o ángeles que son necesarios en la vida de los artistas, no solo de los artistas por lo que aporta profesionalmente, sino lo que aporta humanamente. Es de esas amigas que siempre está ahí, es de esas personitas que no puede haber un evento donde no esté incluida ella, donde no la hagas parte de ella. Y bueno, como creadora, mis mayores vibras, mis mayores pensamientos, no soy yo solo, sino somos muchos los que lo que somos hoy día se lo debemos a ella. Por ejemplo, ser dirigido por ella te da confianza, te da tranquilidad, es esa pausa donde estás en tu zona de confort y donde sabes que el producto que emerja de ti a través de ella tiene éxito. Es muy exigente, es perfeccionista, busca que todo quede como ella quiere que sea el programa, el guión. Y si alguien lleva a patear balones a mí, porque al tener esta vida personal, no puede darse el lujo de que yo sea quien resbale. Que tal vez haya quien no lo entienda, pero es así. Cuando Maite escribe, yo que comparto a diario, ella totalmente se transforma, se concentra, se inmiscuye tanto en el guión que está haciendo, y uno se da cuenta que está disfrutando cada renglón, cada línea, cada palabra, cada personaje que le está dando vida en ese espacio. Que puede ser Sombrero Azul, puede ser una novela, puede ser un cuento, puede ser un teatro, de todas las cosas que ha escrito. Lo mejor de todo es la satisfacción que yo sé que siente cuando un desconocido, una desconocida, se entera en ese momento, como nos sucedió los otros días cerca de aquí de Sigedel, y le dice, ese es el mejor programa que hay en Cuba. Yo disfruto tanto tu programa y nos ponemos a conversar y entonces te dice tal programa que dijiste tal cosa, que contaste tal cosa, yo no se me olvida. Ahí está la satisfacción del logro que se da cuando un artista hace un trabajo. Ojalá sigamos mucho tiempo haciendo Sombrero Azul, mucho, mucho, mucho tiempo, que yo lo disfruto muchísimo, a pesar de que me gustaría hacer como tiene César la posibilidad que hace dos, tres voces, ella a mí no me lo permite. Para ella yo soy Sombrero Azul y tengo que seguir haciéndolo así. Así que para Maite las felicidades, el amor de toda mi vida y adelante. José Manuel es muchas cosas importantes en mi vida. Llevamos 37 años juntos. Eso de que las parejas no deben trabajar juntos, no sé, no, que si se acaba el amor, eso en nosotros no ha estado. Porque lo primero, lo que ha primado es el respeto por el trabajo. Yo les reviso sus programas, me revisa los míos, llegamos siempre a un consenso. Lo es todo porque siente el mismo amor por los animales que siento yo, me ayuda en todo en la casa, cuando yo estoy escribiendo me ayuda a hacer los quehaceres de la casa. Pero cuando tiene una duda, se apoya en mí, igual me pasa a mí. Yo creo que el amor de nosotros todos los días se incrementa en vez de perderse. Yo casi que tengo un zoológico, pero además también pertenezco a un proyecto animalista que se llama Eva, que trabajo con muy buenos profesionales, que todos sentimos el mismo amor por los animales, ayudamos mucho en las comunidades,
a esterilizar animales para que no siga la creación indiscriminada. Y eso tiene al pueblo muy contento, porque ha disminuido la cantidad de animales que paren en la calle, y es criminal lo que a veces pasa, esos animalitos mueren y todo. Y entonces, en base a eso estamos trabajando. Yo soy exigente conmigo misma, soy muy exigente. Me gusta que las cosas salgan bien, y cuando no salen así, me deprimo. Me gusta que todo quede bien, que después las personas digan qué bien, qué bueno quedó. Del director lo sabe, es de la última persona que se habla. Siempre se habla del resultado de los actores, de musicalizador, de grabador, de realizador, pero del director no se habla. Pero es una satisfacción para mí ser así como soy, no voy a cambiar. Me gusta ser así.